¿Qué tal, amigos? Este video es parte del recorrido en bicicleta por el increíble estado de Baja California y en esta ocasión estamos aquí para explorar una zona llamada La Lobera. La Lobera se encuentra en el municipio de San Quintín, aproximadamente a unos 8.5 kilómetros del Rosario, y al cual puedes acceder recorriendo unos 3 kilómetros de esta terracería. En el sitio encontramos un cráter que tiene un mirador hacia su interior y en el cual algunas épocas del año puedes ver lobos marinos resguardándose ahí dentro. También vamos a explorar unas instalaciones abandonadas de lo que pareciera ser un centro de investigación. Pero si quieres ver el video en el que llegamos a este lugar, te lo dejo también en la descripción. Hola amigos, aquí estamos en La Lobera y aquí tenemos esta estructura que es algo parecido a un cenote. Vean, porque es como un socavón aquí en la arena y pues hasta acá entra el mar. Y aquí está la entrada, aquella zona que vimos ahorita que parecía un cenote. Por aquí rompe el agua. ¿Por dónde está la bajada? Por ahí. Chequen este lugar, está genial, se ven todos los estratos ahí de diferentes épocas. Y aquí un canalito, pues este es lo que lo hizo la gente para evitar el embate de las olas. Ah, miren, aquí tenemos como unos mejillones aquí pegados a la roca. Todos esos son mejillones, al parecer bivalvos. Ah, pero estos ya están muertos, estos ya son los puros caparazones que dejaron aquí. Aquí vean cómo se forma ese arco de piedra, cómo lo han ido esculpiendo las olas, haciendo que quede una estructura muy padre. Pues aquí es La Lobera, amigos, La Lobera en Baja California, muy cerca de San Quintín. Aquí tenemos unas instalaciones pesqueras o algo así, pero al parecer ya abandonadas, como un centro de investigación o algo parecido. Entonces hay un montón de tinas. Sí, estas sí las he visto en centros de investigación. Probablemente esto sea de alguna universidad. Okay. Y aquí pues son como para lobos marinos, ¿no? Como un parque de atracciones. Me recuerda un poco al acuario de Veracruz.
Mira, aquí tenemos otra poza. ¿De qué habrá sido? Sí, yo estoy entre que era un centro de investigación Mira, esto era o un centro de investigación o un acuario. ¿Mande? Abulón es un tipo de pez. Abulón, sí. Sí. Sí, sí. Tanques de abulón en engorda. Ah, ok. Esos tanques de engorda de abulón. Entonces era como una estación de acuicultura marina. Aquí tenemos más tanques, tal vez estos tanques los usaban para reproducción o para el filtrado de agua. ¿Por qué habrán abandonado estas instalaciones? Tal vez se mantenían con apoyo del gobierno y después se los quitaron. Vuelvo a decir, porque pues ya hasta tenían palmeras. Pues ya esa palmera la cortaron o se cayó con el viento, se secó. Aquí tenemos una gran bomba. Y lo que era también otra poza, pues sí se ve turístico este lugar. Y tenemos un perro, este perro al parecer cuida aquí las instalaciones, entonces no está completamente abandonado, sino que todavía hay un guardia, todavía hay algún guardia que vigila estas instalaciones. Pues vean, no sé si son gradas o pues sí pueden ser gradas como para un tipo de show. Pues sí son instalaciones grandes. Vean, dan hasta acá. Y esto podría servir de gradas para un show que se diera allá abajo con lobos marinos. Está interesante y está curioso el por qué abandonaron este lugar. Vean allá el montón de pelícanos. Vamos a ver si se dejan fotografiar. Vamos a ver si nos podemos acercar a los pelícanos. Bueno, ya volaron. Que las gaviotas son un poco menos temerosas que los pelícanos, vean. Estos todavía se quedaron aquí. Los pelícanos ya volaron todos. Y vean cómo tienen de guano aquí las aves, los pelícanos y las gaviotas. Sobre estas estructuras que en algún momento pues estaban debajo del agua, son como partes de arrecifes que pues con algún movimiento en las placas tectónicas pues emergieron junto con este material que es arena, y pues ya con las lluvias, con la erosión, quedaron al descubierto.
tal vez era también como tipo filtro o algo así. Ajá. Y ahí andan unos. Andan tres. Cangrejitos. Y pues eso sería todo, amigos. Aquí me despido dejándoles unas fotos de este genial lugar.